Hola muchachitos, ¿qué dice la vida? Voy llegando a casa, esta puerta se quedó abierta, wow, la oficina de Luis. Y le digo que nunca la deje abierta porque tiene documentos importantes. Y la Valentina puede meterse y hacer sus desmadres. Pues vengo llegando de la calle muchachos, es algo tarde ya. ¿Qué horas son muchachos? Como las 9 de la noche. Ay Dios mío. Y tuve un día bastante ocupado el día de hoy. Ay, muchas cosas que hacer. Estoy agotado. Y de pasada llegué a comprar unas cosas a la Target. A la Target. Vamos a ver lo que compré. Aquí en California ya nos venden las bolsas. Uno tiene que llevar sus propias bolsas. Pero a mí siempre se me olvidan. Bueno. Y estando en la Target, principalmente fue a comprar camisas de estos tank tops o camisas sin mangas para el gimnasio. Porque tenemos, pero ya se están acabando. O sea, ya se están desgastando horrible. Si me gusta cambiarlas regularmente. Y fue a comprar dos paquetotes de estas. Miren, de estas baratillas. Creo que este paquete de 4 me costó... Ah, ese estaba en oferta, miren. Me costó $5.68. Ese sí lo compré a precio regular. Creo que fueron como $14 por 6 camisas, no sé, más o menos, algo así. Luego me compré esta otra para el gimnasio porque me la encontré en oferta, es esta que está en la foto. Precio regular de 15, yo me la encontré por 10.40. Realmente la oferta no fue mucha, pero a ver si me queda. Y también allí en la Target tienen mascarillas, o sea, yo no me he dado cuenta que la Target tiene mascarillas. Y para lo que me gustan las mascarillas, me compré esta, una sola para probarla. Esta mascarilla dice que es como darle un vaso de agua grandotote para nuestra piel. Así que la voy a probar a ver qué tal sirve. Si me gusta, vuelvo a comprar. Y me compré un agua micelar. Saben que me encanta. Y la que tenía de Garnier, la misma marca, pero tapa rosita. Ya me la estoy terminando. Hoy voy a probar la azul. Y esta es como no bipolar. ¿Cómo se llama? ¿Bifásica será? Pues tiene aceite. O sea... A ver qué tal sale. Y también pasé por la Marshalls, ya que andaba por el centro comercial, ahí en la plaza comercial. Pues me di una escapadita a la Marshalls, ¿por qué no? Me compré, en la Marshalls siempre encuentras uno o una oferta, un champú para el cuerpo, un jabón para el cuerpo de vainilla y almendras. Ahorita que me bañe lo voy a probar por $3.99. Ofertón, oh, todo es una oferta para Yasmani, todo. Me compré una vela, ofertón. Ay, huele delicioso, es de vainilla. Ay, me equivoqué. Yo me iba a traer una de, ay, qué pendejo, una de mandarina. Esa es la de vainilla con no sé qué rollo. Y esta me costó $7.99. Luego, ahí en Marshalls también, me compré unos calcetines de esos que yo utilizo mucho de estos y pues me compré ¿cuántos pares? 2, 4, 5 parecillos de calcetines. ¿5? 6 pares de calcetines por $6. A dólar el par. Está bien. Luego me compré un champú en seco para probar este chiquitito. A ver qué tal sale. Hoy que no me lavo el cabello me lo voy a poner ahorita. Y ese me costó $2.99 porque está chiquito. Pero para probarlo está bien. Y me compré estos jabones. ¿Saben que a mí me gustan mucho ese tipo de jabones? Jabones de olor. Olorosos. Huelen rico. Y antes yo los ordenaba por internet y me costaban como $5 más o menos cada uno. Y aquí en la tienda me cuestan $3.99. Me ahorro $1 y me compré 3. Que son los 3 que me gustaron esta ocasión. Y también me compré, fíjense, estas bolitas. A Luis le compré una mascarilla para dormir. Una máscara para dormir. Ay, de esas que te pones así en los ojitos bien a gusto. Porque a él le gustan. Y la que tenía se la dejó a Valentina. Y pues Valentina la destruyó. Y la otra yo había pagado un buen billete. Porque supuestamente esa es ansiedad y no sé qué. ¿No? Esas babosadas que te venden. Y esta tan solo me costó... ¿Cuánto me costó? $4.99. O sea, una oferta completamente... Ay, huele rico, huele a lavanda. Ay, huele bien sabroso. Le va a ayudar para que se relaje. Pues sí, muchachos. Así la cosa. Me voy a bañar y... Hola, chicos. Oigan, ¿me oyen? ¿Escuchan? Pues ya anoche no pude continuar grabando más vlog porque estábamos súper cansados. Ayer nos despertamos bien temprano porque... No sé si les conté en el...
No sé si les conté en el clip anterior, en tempranísimo, porque fui a acompañar a Luis a unas reuniones que tenía. Y ya estábamos a las 5 de la mañana en pie. Y llegamos a casa como a las 7 de la tarde. Así que estábamos muertos. Y me dormí. Y hoy, pues me desperté a las 9:55 de la mañana, algo tarde, pero tenía una llamada a las 10. Así que en cuanto me desperté, ahí estoy. Y Valentina también se despertó conmigo. La Valentina, es una desmadrosa, mi chiquita. Y ahorita estuve haciendo algo de trabajo y ya me voy a ir al gimnasio, yo creo. Es las... ¿qué hora será? 12... ¿eh? 12 y media del mediodía y vamos al gym. Queremos salir a caminar, pero está frío, está fresco, mijita, está fresco. Y Luis nos dijo una cosa que yo dije que no, te voy a contar. Tu papá Luis me preguntó, me dijo que si mañana vamos a la playa otra vez. Y le dije, no, mi amor, too much. Luis quería llevarlos a la playa otra vez, a la que fuimos la semana pasada. Ay, pero dije, no, hay que dejar pasar una semana de por medio. Está bien de tanta fiesta. Perdóname, Valentinita. Yo sé que te hubiera gustado ir. Te hubiera encantado. Pero yo no quiero ir. Así que le dije a Luisito que no. Tal vez nosotros dos nos vamos a San Francisco a pasear un rato. Bueno, nosotros dos y ustedes vienen con nosotros en la cámara. Pero nada más eso. Ay, mi chiquita. Yo creo que a la playa vamos el próximo fin de semana. No sé, no sé. Tal vez, no sé cómo se desenvuelvan las cosas. Pero ahora yo me preparo y voy al gimnasio. No tengo ganas de ir, pero hay que ir. Hay que ir a los gyms. Pues sí, muchachos. Ay, luego, mira, les quiero mostrar, les quiero presumir una cosa. Ay, ay, ay. A mí me encantan un montón los productos de Hourglass. Lo que son las bases, los primers y todo eso. Y la gente de Hourglass, la gente de Relaciones Públicas, fueron tan amables de enviarme un regalito. Ya, ahora que recuerdo y que recibí el paquete, recuerdo que hace meses me habían mandado una caja de bases, como 3 bases y un primer, pero no me acordaba. Hoy que miré el empaque dije, ¡ay, pero sí son los mismos! Y me enviaron un primer, que ya lo tengo. Este primer es el primer más vendido que tiene la marca Hourglass. Hourglass es una maravilla de la verdad que este primer sí es costosito, o sea, no es de los más baratos, pero me encantan estos primers que me envió. Y yo tengo otro, miren, tengo este que ya, bueno, todavía tengo bastante, no lo utilizo mucho, pero fascinante, fascinante. También esta es la base de Hourglass. Son productos increíbles, así que este pues lo voy a guardar para cuando se me termine el otro, lo tengo que usar. Porque este sí es un producto que dices, se me acabó, ay, tengo que ir a comprar otro porque me hace falta. Porque realmente son buenos productos. Me voy a cambiar, muchachos, para irnos al gimnasio, ¿ok? Ay, me mordí, fíjense. Me dio una mordida aquí en este lobo del labio anoche. Estaba jugando estúpidamente con Luigi, Tito y Valentina ahí en el suelo. Yo traía un chicle. Y no sé cómo me mordí horrible aquí en el labio que lloré. Pero bueno, me cambio para irnos al gimnasio. Regresé del gimnasio. En el vlog del otro día, no sé cuándo, ayer, antier, no sé, me miraron tomarme un licuado y me preguntaban algunas chicas, ¿qué licuado tomas? Compártelo, egoísta. ¡Ay, muchachas! ¡Ustedes quieren saber todo! ¡Chismosas! No se crean. No, 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 para nada. Yo les comparto, ya saben. Yo egoísta no soy. Lo que estoy tomando es un licuado de proteína y por lo regular lo tomo después del gimnasio. No todo el tiempo. O algunas veces lo tomo durante el día para reemplazar una comida porque no tengo nada que comer. O porque no tengo hambre y yo sé que tengo que comer. Pues me tomo un licuado de proteína para darle proteína a mi cuerpo. Y fíjense, ahorita les muestro cómo lo hago. Déjenme lo abro. Ahorita les muestro cuál es la proteína. Yo le pongo una de estas cucharaditas. A veces le pongo dos, pero una es más que suficiente porque una, según eso, una cucharadita de estas tiene 30 gramos de proteína, que es max, es perfecto, es perfectísimo. Le pongo una de esta proteína y esta es de vainilla. Fíjense, déjenme les muestro el bote. Usted puede comprar realmente cualquier proteína. Tengo que decirles que la proteína no es barata. Hay una proteína que es muy barata, pero el contenido de gramos de proteína
por porción es muy bajo. Hay de 9 gramos, que 7 gramos, pero cuesta muy barata la proteína. Esta, como les mostré, la cucharita, la porción, tiene 30 gramos de proteína. Es buenísimo, o sea, perfecto. Pero esta proteína sí me cuesta como 60 y tantos dólares, más o menos como alrededor de 60 dólares. No sé el precio exacto, como 60. Y es esta, fíjese que veo aquí, Max Pro. Esta no sé si la vendan por internet, yo creo que sí, búsquela. Yo la compro en un lugar que venden suplementos para el gimnasio, que proteína y todo ese tipo de cosas. Y el muchacho que la vende, ¡ay, chiquito, guapo, papacito! ¡Ay! Está guapo, está guapo. Así, una estética, pero ¿saben, no? ¿Saben como esos chicos de Instagram que muestran el cuerpazo y la proteína? Así, así se ve, idéntico. Él es el dueño del lugar y desde que lo conocí le dije, es que deberías de poner fotos en Instagram. No, yo va haciendo lo que se desvistiera. Es que debes de poner fotos en Instagram, pues para que tengas más clientes y más seguidores, créemelo. Ay, no, que me da pena. Le dije, es que, ¿quién mejor tú? Casi le decía, ¿quién mejor tú que estás bien buenote para hacerte promoción? Ay, me da mucha pena. Cada vez que voy, bromeo con él de lo mismo. Y, pero sí, esa proteína es muy buena. Me encanta esa proteína. A mí me gusta la de vainilla. Hay de fresa, hay de chocolate y otros sabores más. Entonces, le pongo en este vasito de NutriBullet, ya le puse dos fresas congeladas y unos dos cubitos de hielo. Eso lo puede hacer como usted quiera. Yo algunas veces, por lo regular en las noches, lo hago con agua. Y otras veces lo hago con leche de almendras, porque queda bien cremosito. Y ya, así es como nos queda. Rico, de fresa. Está bien sabroso. Y mientras me como mi licuado, mientras me lo tomo, voy a contestar unos correos electrónicos que me han llegado y a mandar unos pagos. ¡Madre mía! ¡Ay, por qué chingado! Las facturas no esperan. Cada mes, y bien exactas, nos llegan el cobro de las tarjetas de crédito, que el pago del carro, que la aseguranza del auto, que todo ese montón de cosas que uno tiene que pagar. Después me baño y a ver qué hacemos, ¿ok? Luis. Tiene la boca llena. Nos preguntaba una chica de la Florida que por favor le digas, ¿por qué los haces grandotes y no se te quebran? ¿Por qué? Ella les puso polvo de proteína y se le quebraron. Por eso es que le ponga, tiene que poner huevo. ¿Le pones huevos? Sí, los huevos que trajiste se halló anoche. Basta, reproches. No, reproches es de que no me traes nada para cocinar. Tú no te preocupas porque lo que hay en el refrigerador. Tú nomás te preocupas por de aquí a la boca. De aquí, claro, a la boca. Claro. Pero ¿cómo lo haces para que no se te quebren y te queden grandotes? Les echas. Bueno, para que no se quebren, el huevo. El huevo que no traje. A ver, ¿qué le pusiste a esta mezcla? A ver, a ver. ¡Bam! Mira, no se te quebran. No, es que tú naciste con espíritu de cocinera. Luis, ¿qué le pusiste aquí? Yo tenía con espíritu de tragadora. ¿Qué le pusimos aquí? ¿Qué le pusimos aquí? Lo que tenía. Bueno, es que clica. Es polvo de proteína. Tiene polvo de proteína. Esto es harina integral. Ajá, pero ¿qué más le pusimos? Le puse miel. ¿Miel? ¿Siguiendo las indicaciones de la bolsa? No. No, Luis no sigue indicaciones. Es lo que él quiere. En mi caso, como no tenía huevos. ¿No tenías huevos? No, tú no tienes huevos. Le puso. Sí, la clarita del huevo. Pero el huevo te va a ayudar a mantenerlos unidos. La consistencia. Ah, el secreto es que le pongan muchos huevos, muchachas. Bueno. No tantísimo, o sea, una. ¿Como cuántos huevos? Serían unos dos. ¿Dos huevos aquí? Okay. Y te van a quedar redonditos, así, y nada de quebrados. A ver, dale la vuelta. Espera, el chef. Esto es, no tiene grasa. Todo para que no se pegue. Sí, y luego nos critican que por qué usan ese aceite que se van a morir. Bueno, todos se van a morir, pero se va a morir más pronto el que use el aceite, sí. Un, dos, tres, que este. ¡Ay! No. Si se cae. Ay,
Luis, cómo eres grosero. Grosero. ¿Por qué, bebé? Vamos a cambiar los perros, soy bien elegante. Uno se anda tan incómodo con esta chamarrita. ¿Yo ando bien elegante? ¿Yo ando bien cómodo? Yo no, es que... Ahí viene. Les decía, bien incómodo. Es que esto es para estar sentadito y lucir bonito. Pero a Luis se le ocurrió ya que estaba cambiado. Vámonos a caminar los perros. Y pues decidimos ir al café del vecindario a caminar los perros. Y yo vengo bien así, bien fancy. Incomodísimo, esta chaqueta es incómoda. Se ve muy bonita, pero es incómoda, como no tienen ni idea. ¿Por qué me la ponía? Porque yo pensé que íbamos a ir a pasear a un lugar más fancy, no a caminar perros. Sí, muy bonito, pero muy elegante, no manchen. Y pues espero que hoy terminemos el vlog, porque estos últimos días, ¿cómo le hemos huevoneado? Luis huevoni se levantó a las 11:30 del día ayer. Hoy a las 10. Hoy me levanté a las 7:30. Y te volviste a acostar. No, I went to yoga. Huevón. No, no. Just money. Ya llevamos 4 días queriendo terminar este vlog. Nada. Hoy se termina como se termina en este ratito. Me firman los chiquillos. Mira, muy emprendedores. Muy emprendedores. La gente está pidiendo la segunda parte del tag del otro día. Ah, pero yo lo voy a hacer ahora. ¿Cómo? Yo voy a escribir los nombres. Mitad tú y mitad yo. No, yo voy a hacer todos. No. Oh, yeah. Pues, pero bueno. La idea es de que metas malo y bueno para que esté divertido. Lo que voy a hacer. Mejor hagamos la mitad tú y la mitad yo. No. Ok, la mitad tú y la mitad yo. Órale, pues. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando quieres. Hoy por la noche. ¿Hoy por la noche? Ya le gusta a este cabrón. Ándale, pues, hoy por la noche. Ay, pues sí. ¿Qué más, baby? No, baby, firma los chiquillos. ¿Cuál es tu plan para el día de hoy? Ah, mira, tengo que estudiar algo. Tengo que mandar un par de reportes. Quiero que me llegues a mi página. Y y vamos a la fiesta. Ah, es que hoy cumpleaños el hermano. ¿Hoy es su cumpleaños realmente? No, hoy es 29 de marzo. Pues hoy están celebrando el cumpleaños del hermano de Luis. Que el otro le dio un susto porque le dolía el corazón. No, me dije, tenía el ritmo del corazón muy alto. ¿Eso se llama arritmia? Yes. Y sube, me está siguiendo mariposas, mi niña. Ay, Valentina. Está siguiendo las mariposas. ¿Dónde está la mariposa? Oh, so cute. Es que Valentina está bien peloncita, vean. ¿No las he mostrado? ¿Le he mostrado desde la última vez que le cortamos el pelo? Ahí está. Pero me cansan esos perros. Y yo con todo, miren, yo todo entaconado. Así, y luego pues ni modo. Vean, allá va Luis y la Valentina en chinga atrás. Recién, yo no puedo correr porque ando muy elegante. Me caigo al de boca. ¡Halo! ¿Ah? Híjole. Yo no puedo correr con tanta elegancia que me cargo. Zapatones. Oh. Pues sí, chicos, eso es todo. Hasta aquí termino el vlog del día de hoy, porque si no, no lo voy a terminar nunca. Nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. ¡Chao!